Estamos cerrando 12 años y medio del mejor gobierno, o de los mejores gobiernos de la historia argentina. Y de los mejores gobernantes, ciertamente. Esto se mide por lo que ha significado para las clases populares, por la transferencia de ingresos, por los nuevos derechos, etc. Pero acabamos de perder una elección. Todo esto lo sabemos y todo esto va a ir creciendo en los años que sigan. Lo vamos a seguir recordando, etc. Pero ahora tenemos que saber por qué perdimos y cómo hacemos para recuperarnos. Cuando Néstor Kirchner perdió contra De Narváez, nos dijo a nosotros en primer lugar aquella vez que habíamos perdido, en parte por lo que nos habían hecho, que nos enfrentan por lo que hicimos, pero que también habíamos perdido por lo que no hicimos o por lo que hicimos mal. Él tomó muy buena cuenta de esa y el gobierno relanzó al gobierno y lo relanzó Cristina con él, y finalmente volvimos a ganar en el 2011 con el 2004. Me parece que ahora también tenemos que hacer un examen severo de las cosas que pasaron. En primer lugar, para hacer el análisis tenemos que caracterizar lo que pasó, digamos. Yo escucho eufemismo para llamarlo a esto, hay gente que con tristeza y sin tristeza, etc. Yo quiero decir que para mí esta es una de las derrotas más enormes del pueblo argentino. Está en línea, dejo al lado el golpe septembrino contra Yrigoyen, porque ya no lo considero como contemporáneo, lo considero como parte de la historia. Lo pongo en línea con el golpe del 55, donde un general Perón, limado en su voluntad de combatir, esto es así, el general Perón, que después de los bombardeos del 16 de junio lo llamó a Cook después de no darle bola durante 3 años, y dijo, venga, y lo puso de presidente del Partido Justicialista. En el año 55, con todas las fuerzas a favor, con la mayoría del ejército, con el movimiento obrero, eligió el tiempo a la sangre, según dijo. Perdimos durante 18 años y eso no fue para la sociedad argentina, no fue un camino de rosas, fue una situación muy desgraciada, que por supuesto habilitó la lucha, pero que si se hubiera evitado hubiera sido bastante mejor. En el año 76, desde las organizaciones populares que enfrentábamos al gobierno de Isabel, con méritos justificados para enfrentarlo, cuando aparece lo del golpe, también hubo una especie, no diría de celebración, pero hubo un editorial muy importante del combatiente que se llamó Argentinos a las Armas, un gravísimo error que se repitió en otras organizaciones y que pasaba por decir que el hecho de estar ahora claridad en el enemigo, es decir, de que no hubiera permitía a las vanguardias organizadas, armadas, etcétera, enfrentar y ponerse a la cabeza de todo el pueblo. Ese fue también un grave error. Eso no provocó la dictadura ni provocó el triunfo de la dictadura. Seguramente, digamos, eso hubiera producido igual porque había en el mundo un cambio muy grande. De la misma forma que lo había en el año 55, donde se iniciaba una etapa del imperialismo, que terminó con la Alianza para el Progreso, con una serie de políticas, y en el 76 con lo que fue la Trilateral Commission y todo eso, que fueron 20 años de capitalismo en el mundo. Pero es cierto que eso pasó y fue real. Nosotros acabamos de perder una elección, como se dice, jugando al truco con todas las cartas. Perdimos con todas las cartas. Perdimos por una serie de cuestiones. Creo que erramos en el proceso de selección de candidatos, erramos, no vamos a abundar, ya hemos discutido sobradamente acá, digamos, errados en no elegir una forma democrática de hacerlo que lo hubiera fortalecido a los candidatos, que seguramente hubieran sido los mismos o muy parecidos, por ahí en la provincia de Buenos Aires hubiera dado otra cosa, pero en la elección nacional, pero esos candidatos hubieran salido de otra manera. Después le retrasamos el apoyo. Después no fiscalizamos la elección, no hubo voluntad de fiscalizar la elección. Es decir, los que participamos en la fiscalización casi tuvimos que mendigar que nos dieran lugar para, es decir, no hubo una organización de la fiscalización.
ni de la elección ni del recuento. Luego lo declaramos ganadores a la media hora del comienzo del escrutinio, digamos, por el 10%. Nosotros recibimos información del mismo búnker de Scioli de que estamos perdiendo por 10 puntos. El primer caso en que una fuerza que después termina perdiendo por 3 puntos empieza diciendo que perdió por 10. C5N del señor Lázaro Báez anunció el triunfo de Macri a las 6:01. Puso una placa. Digo, lo que digo es que, y digo otra cosa, digo que fue una campaña sin dinero, una campaña pobre de tiz y de carbón, porque no había dinero, no hubo dinero para carteles en la proporción que puso el macrismo, no la hubo ni para volantes, no la hubo para publicar algunas solicitadas que gestionamos, que se solicitaba gente de izquierda, no hubo dinero, no se pudo sacar porque no hubo dinero, que son chauchas para una campaña electoral de esta envergadura. Bueno, todo eso estuvo mal y perdimos. Vamos a tener que enfrentar a un gobierno que tiene los mayores apoyos que se puedan imaginar. Tiene el apoyo de toda la burguesía argentina, de toda la oligarquía concentrada, de todas las empresas multinacionales que tienen una parte muy fundamental de la producción en Argentina y de los servicios. Vamos a tener que enfrentar el monopolio mediático y además el apoyo de la embajada. Todo eso junto. Para hacerlo, y la corte. Exactamente, y la corte. Para hacerlo tenemos que proceder con mucha inteligencia. No estoy a favor de que nos apresuremos. No estoy a favor de que empecemos a hacer militantismo y empecemos a salir ante cada medida y qué sé yo, porque lo que vamos a hacer es desgastar a toda la gente. Me parece que nosotros como Carta Abierta tenemos que arrancar por tener antes de fin de año una carta, creo que es la carta 21, donde manifestemos claramente los motivos de la derrota, que no son estos solamente los que dije. Me parece que nosotros también cometimos algunos errores políticos, que fueron tener una política clara y mejor para la clase media, nos pese o no nos pese, o aún cuando pensemos en la injusticia de la reacción de la clase media. Me parece que, por ejemplo, toda la política en torno al mínimo de ganancia, que yo, fue una soberana pelotudez, y eso solo nos sacó el apoyo de una cantidad de gente a la que no le pudimos explicar por qué un tipo cuando ganaba hasta tanto y pasaba a ganar 100 mangos más, volvía como el juego de la boca a ganar menos. O sea, hubo algo que ahí no se pudo, no se hizo, no se entendió, además de los mensajes. Lo vamos a tener que recomponer. Creo que no tenemos que pronosticar catástrofes, creo que sí tenemos que denunciarlas, tenemos que hacer una caracterización de lo que son, de los agentes imperiales que se sientan en las sillas, algunos fueron mencionados acá, de este gabinete, de lo que pensamos que va a ser y esperar. Comparto la idea de la unidad, pero tengo idea, y veo en algunos compañeros la idea de que ahora, y a favor de este repechaje que hicimos, que hizo Juan Pueblo y que nosotros, con nosotros incluidos, que tuvo un tono de mucha gente muy parecida a nosotros, de científicos, de militantes populares, etc. Tengo la idea de que está la tentación del enorme error de querer hacer el kirchnerismo o la resistencia del ario puro. Me parece terrible. Yo creo que nosotros la primera unidad que tenemos que preservar es la unidad con el peronismo. Primero la unidad con el peronismo, con todo el peronismo, y para eso me parece que es fundamental la relación con Scioli, que yo creo que salió de la campaña mucho mejor que como entró. No creo que ahora, a favor de toda esa movilización popular que creo que lo conmovió también, hubiera propuesto el mismo gabinete que propuso erróneamente al entrar antes de la primera vuelta. Me parece que entonces en ese sentido propongo claramente que para la próxima asamblea lo invitemos y le demos un abrazo.
Porque me parece que, como estamos, expresa una parte importante, expresa una parte de lo mejor de ese peronismo, un minuto, sin el cual es imposible dar esta batalla. Creo, reivindico el rol de Cristina como conductora, pero la reivindico absolutamente. Creo que ha sido la mejor gobernante de la historia de este país, pero la reivindico sin mediadores. Y ahora no hay ministros, no hay teléfono con llamada del sur, no hay nada. Si la reivindico en la medida que ella se manifieste públicamente, que ocupe el lugar que desee, también puede desear en el primer tiempo descansar y sin embargo la lucha no va a cesar. O sea, sin mediaciones, sin mediadores providenciales que tienen la papa y saben la justa, que yo basta de justa y basta de papa. Me dice Rafael que hay organizaciones como la Cámpora que están, cuando hay una movilización para el día 9, están llamando para el 10 al Congreso. Estamos en la misma operación que la del obelisco. Bueno, no sé. Coincido en que tiene que seguir acá en la biblioteca. Propongo que cada uno estemos atrás del plan B. Personalmente me voy a ocupar de gestionar el local de Foetra en 11, que es un local muy importante. Propongo que concentremos desde ahora nuestra fuerza y la de todas las fuerzas populares, ahora viene la Asunción, las vacaciones, todo eso, en hacer una gran movilización unitaria el 24 de marzo, cuando se cumplen 40 años del golpe. Me parece que esa ceremonia que nos unifica a todos, significa todo lo que está dispuesto a enfrentar a este gobierno de Macri. Ese tiene que ser el gran comienzo de nuestra resistencia. Por supuesto empieza desde ahora todo eso, pero como símbolo, y ese tiene que ser un acto unitario. Basta de los dos actos, del acto de la izquierda y del acto, tenemos que tratar de lograr un acto unitario donde Estela y Eve suban juntas y nos dirijan la palabra juntas en el orden que quieran. Y por último, creo que sí que tenemos que ir a una nueva carta abierta. Apoyo la idea de darle nuevamente vida a las comisiones, porque pienso que en esta etapa es muy importante, pero apoyo también la idea de que hagamos un esfuerzo para ampliar, que recuperemos compañeros que se fueron porque no estuvieron de acuerdo, por un lado o por otro lado, con nuestro papel en relación al gobierno, a las instancias oficiales. Hay mucha gente que se fue de carta abierta que tenemos que recuperar, y mucha gente que no estuvo y que debiera haber estado y que tiene que estar. Digo tres o cuatro nombres para decir, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que Eduardo Rinesi esté acá, para que María Pía López esté acá, para que Atilio Borón esté acá. Y así mucha otra gente que defendió a este gobierno, que llamó a votar por este gobierno y que seguramente vamos a estar con ellos codo a codo en los tiempos por venir. Nada más.